creerte que puede ser muy útil en este equipo y en el 11 sobre todo. Sí, no, la verdad que me encontré bien a nivel de juego, físicamente también me encontré bien. Y la confianza yo creo que siempre la tengo. La vista siempre me ha mostrado la confianza. ¿Cómo viste el equipo el otro día, David? Yo el equipo lo vi bien, ¿no? Hubo diferentes ¿cómo diría? Diferentes fases en el partido, ¿no? En la que yo creo que dominamos la mayoría. Ellos también nos atacaron a raíz del gol, pero yo creo que el equipo creó bastantes ocasiones para ganar. Y en el juego creo que estuvimos bien. ¿Qué le falta un poco al equipo para ganar? Quizá es precisamente ganar y que eso os haga soltaros un poco, porque ya la sensación que después del gol el equipo quizá tenía un poco de miedo, ¿no?, a perder esos puntos por lo que había pasado en las tres jornadas anteriores, ¿no? Sí, no, yo el equipo lo veo bien, como te comento, ¿no? Lo único que le falta es que, no sé, quizás una pizca de suerte, ¿no?, en las acciones que tenemos a favor para meterlo y luego ya mostrarnos un poco más fuertes en la zona de defensa, ¿no? ¿Te ves jugando el sábado de titular en la Romareda? No sé, eso ya se verá, ¿no? O preguntarle al míster, a ver qué te comenta. Pero tú te ves bien. No, me veo como toda la semana, ¿no? Yo entreno para jugar el domingo y luego ya ver qué decides el míster. ¿Qué podéis aportar hoy él y tú ahí en el centro del campo como pareja? Que bueno, por lo tanto, no sé, lo que aportamos el domingo, ¿no? Yo creo que estuvimos bien en defensa, luego también estuvimos bastante bien en la elaboración del juego. Y eso es lo que podemos aportar, ¿no? Trabajo, esfuerzo y intentar la salida, lo que sea bueno. ¿Os encontrasteis?